El resurgir del uribismo en Antioquia. Editorial Los Irreverentes. Desde que el Centro Democrático exista como partido político, no había podido ganar la gobernación de Antioquia, departamento que es considerado como la meca del ideario uribista. Esa realidad política era contradictoria. El partido del expresidente Uribe logró obtener mayorías en el Senado, llevar a Iván Duque a la presidencia, pero no podía imponerse en la carrera por la del gobierno local antioqueño. Recién comenzaba la campaña electoral que culminó el pasado domingo y el exsenador José Obdulio Gaviria puso el ojo sobre el exitoso exalcalde de Río Negro Andrés Julián Rendón como posible figura capaz de ganar la esquiva posición departamental. En esta ocasión las circunstancias políticas eran mucho más complejas que en el pasado. Petro intentaba imponer su poder apoyando a quien se consideraba imbatible, el cuestionado exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. La clase política tradicional empezaba a cerrar filas alrededor de Luis Fernando Suárez, el candidato respaldado por el gobernador Aníbal Gaviria. Por su parte, el oscuro alcalde Daniel Quintero impulsaba decididamente y con el presupuesto de Medellín a Esteban Restrepo. Ese panorama alimentó el escepticismo. No eran pocos los que preavisaron una nueva derrota del Centro Democrático en el departamento. Pero en política no hay nada escrito. Rendón hizo una campaña fenomenal. Presentó un programa estupendo que congregó a los electores uribistas y a militantes de otras fuerzas. Poco a poco fue creciendo en las encuestas, logrando que las proyecciones demoscópicas se hicieran realidad. Casi 950.000 personas concurrieron a votar por él. A partir de enero próximo, Antioquia tendrá a Rendón como gobernador y, quien lo puede imaginar, al otrora imbatible Luis Pérez Gutiérrez como diputado a la Asamblea. El triunfo de Andrés Julián Rendón no es un asunto menor y puede tener consecuencias muy positivas para el uribismo de cara a las elecciones de 2026. En el supuesto de que Petro respete el ordenamiento constitucional y permita la elección de un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República. Los partidos que pierden su vocación de poder desaparecen o se convierten en vulgares centrales de venta de avales. El Centro Democrático, que viene de un pésimo desempeño en las elecciones de 2022, tiene en Antioquia un sólido pivote sobre el cual podrá erigir una plataforma electoral entendiendo la nueva dinámica política colombiana. Si Rendón ejerce su mandato con apego al panorama con el que ganó, se integra un equipo de gobierno que represente a la base social que lo eligió y no entra en esa nefanda dinámica de muchos que en el pasado, lo muy remoto, se erigieron con las banderas uribistas pero ejercieron sus cargos desapegándose de aquellas. Es altamente probable que el partido del expresidente Uribe vuelva a la, en este caso se aplica la denominación, primera línea del combate democrático. Claro que hay líderes de la centro-derecha de Colombia. Solo hay que tener la inteligencia y el tacto para identificarlos y ubicarlos en el lugar donde mejor puedan desempeñarse. Dejar de lado tantos cálculos menores, poner la mirada más allá de las pequeñas controversias locales y superar tantos odios que son reflejo de vanidades personalísimas, más no el resultado de diferencias estructurales. Lo cierto es que hay que decirlo en el más elevado de los tonos. Lo de Antioquia fue una epopeya y el triunfo de Rendón debe entenderse como la principal señal de que la extrema izquierda no logró su cometido de acabar en estas elecciones con Uribe y con su partido.